Muy buenas, muchos son los nombres que han sonado en la industria pop para protagonizar la Super Bowl del próximo año, la 50 edición de la Super Bowl en el año 2016, que ya sabéis que es a principios de febrero, es el fútbol americano y en el medio tiempo siempre sale una estrella a protagonizar algo espectacular, un medley de no sé cuántas canciones de 13 minutos que es espectacular siempre. Para este año, al principio, cuando terminó Katy Perry, pues todo el mundo estaba diciendo que iba a ser Britney Spears la encargada de hacer esa Super Bowl. Cuando fue adentrándose más el año, se dijo que sería Taylor Swift. Después, el Twitter de la Super Bowl dijo que iban a tener de nuevo a Bruno Mars en la Super Bowl. Claro, se rumoreó, dijo, pero si hace nada ha estado Bruno Mars. Probablemente yo creo que eso se referiría a que Bruno Mars estaría quizás protagonizando algún anuncio de la Super Bowl. Ya sabéis que los anuncios aquí están muy demandados. Quizás tengamos junto a 50 Cent, que también se rumoreó y finalmente va a promocionar un vodka, pues quizás Bruno Mars, yo que sé, promocione con presas, vete a saber. Pero ahora suena un nuevo nombre y suena con más fuerza que ninguno, y es el de la banda Maroon 5, que la verdad que sí me gustaría verlos ahí, porque Adam Levine yo creo que tiene el potencial para hacer un gran show, y creo que es un grupo que puede hacer algo bastante bien en cuanto a concepto visual, y otros no podrían hacerlo, entonces creo que está bastante bien. The Black Eyed Peas ya estuvo en la Super Bowl, que también es un grupo bastante visual. Y quizás Maroon 5, trabajándoselo bien, podría hacer un gran medio tiempo de la Super Bowl, aunque obviamente prefiero o a Taylor Swift, o a Britney Spears, o a Rihanna, que tiene que hacer una Super Bowl, o Lady Gaga. Gaga. Ahora dicen que también Adele puede ser. Adele, uy, pero Adele, cariño, nos va a deprimir ahí, vamos a estar todos con el pañuelo. No puede ser 13 minutos de Adele, no puede ser esto. Adele, llena del escenario. Bueno, tiene que hacer movidas Adele en realidad. Y sí, en el show, si hace ella sus monólogos, esos que a mí me encantan, riéndose y tal, pues a lo mejor oye, es entretenido. Pero no saber quién será, lo cierto es que dentro de unos días ya nos vendrá este nombre oficial, porque ya sabes que se desvela a mediados de noviembre más o menos, así que estamos como unos 15 días de descubrir quién será finalmente el nombre del artista, el grupo o lo que sea que protagonice la Super Bowl de 2016. Voy a rezar porque sea Britney, por favor, que desde el principio se dijo y lleva años queriendo la protagonizar. Bueno, queriendo ella no, porque a ella se la suda todo, pero en lo que son los productores y eso sí quieren. Entonces, por favor, Britney, por favor. Ya sabéis que para estar conectados a Pop News y saber quién va a protagonizar la nueva Super Bowl, os podéis suscribir al canal si no lo habéis hecho. Abajo en la caja de descripción os dejo las últimas noticias que hemos dado acerca de la Super Bowl y nuestras redes sociales para que estéis totalmente conectados en la última hora en el universo Pop News, donde soy no cretina. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.